Estamos palpitando minuto a minuto porque ya llegan las 24 horas de Todo Corazón. Y queremos, respondiendo un poco a lo que yo planteaba al comienzo del programa, ya están disponibles los bonos solidarios para poder participar, aportar concretamente a estas 24 horas. Edu Cangelosi nos trae novedades desde el stand de la Fundación de Todo Corazón ahí en plena calle Mendocina. Edu, ¿cómo va? Coco, Majo, compañeros, Anita, ¿cómo andan? Rodo, ¿todo bien? Buenos días, estamos acá. Estamos acá en lo que es el kilómetro cero, recorriendo. La vamos a ir a buscar a Claudia, que es la titular de la fundación. Claudia está charlando. Seguime, Lucho, seguime que vamos a ir a buscarla. Se viene un evento histórico, como todos los años. Sí. Por eso el look fiesta, por eso el traje, me gusta. Mirá que total look, ¿eh? Epa. Siempre me dijeron que tenía que ser de gala. Muy bien. Me dijeron de gala y me vine... acorde al, bien, al estilo. Bien, a mí Anita me enseñó que tengo que seguirle la etiqueta. Muy linda, totalmente. Muy bien. La etiqueta bien. Dice de gala, seguimos. Porque es una fiesta. Bueno, seguime, Lucho, la vamos a molestar a Claudita, que es la titular de la fundación. Claudia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo les va, Claudia? Muy bien. Muy bien, estamos contentes, veo contenta. Sí. ¿Estás ilusionada con lo que viene el próximo 24? ¿Qué imaginás? ¿Qué le podemos decir a los vecinos que están mirando del otro lado? Bueno, los vamos a invitar porque este viernes y este sábado son las 24 horas de Todo Corazón, por eso está el stand acá atrás y, como saben, es el evento más solidario, más grande del interior del país y cumple sus 36 años. Está cumpliendo muchos años, ya pasó la mayoría de edad dos veces. Bueno, y sé que son muchas las fundaciones, sé que son muchos los organismos a los que ayuda la fundación. Pero adelantame un poquito más o menos de cuáles son, qué hacen. Yo no me vas a poder decir todo seguramente, pero decime más o menos de qué rubro son las aquellas organizaciones a las que la Fundación les brinda ayuda año a año. Te cuento y les cuento a todos que son 22 instituciones que participan este año del ciclo 24 horas y en general son instituciones que ayudan a personas con discapacidad a través del deporte, a través de la equinoterapia, profesionales de la salud que ayudan en todo lo que son trastornos alimenticios o de salud mental, comedores, hogares de niños. Por primera vez nos acompañan los bomberos voluntarios de San Carlos. De instituciones que... Te vas a hacer un berenjenal. Ay, perdón, de quién me olvide. No, que nos pero vamos a olvidar de alguien, seguramente. Por eso. Estamos trabajando con 22 instituciones para esas instituciones. Estamos trabajando con y para los demás. Es muy lindo lo que se hace desde la fundación. Claudia, una consulta. Sé que va a haber chori, sé que va a haber alfajores maicena, vamos a estar ahí junto a Vero Fernández Dupau. ¿Qué más va a haber? Bueno, lo empezamos. El viernes a la noche pueden ir al predio de la Virgen de Guaymallén, que Nico Bedorruba estará haciendo unos exquisitos chorizos. Espectacular. Ya ahí arrancamos motivados. Sí. Y te llevas la reposera o te llevas la mantita porque te vas a escuchar a Leo Pitela, vas a escuchar a un grupo de San Martín, Los Médicos, que es de Agua y Barro, y vamos a terminar con Brian de La Voz, que nos va a deleitar. Si te gustó, te esperamos el sábado a la mañana en Godoy Cruz, en el Parque San Vicente, donde la Federación Gaucha y Santi Maestre, que también es uno de nuestros chefs, van a hacer unos ricos costillares a la llama y va a estar el grupo Ángel Folk, Folklore Folk, sí, que es una fusión de folclore, el ballet de la Municipalidad de Godoy Cruz, sí, y el ballet de la Federación Gaucha. Así esos que ahí también los invitamos. Y si querés, te vas al costillar. Claro, al costillar. Y el postre con en Maipú, en el Parque Canota, también a la mañana, donde Vero nos va a hacer unos ricos alfajores de maicena y donde allí vamos a tener un espectáculo circense para los niños, clase de zumba, de yoga, y cierra Joana Quinteros, que también ha estado en la televisión y es muy famosa. No, muy buena cantante. Sí, y a la tarde no tenemos comida, pero los invitamos al predio de la Virgen en Guaymallén con Tardes de Remate con Ale Ortega, que va a haber muchos sorteos. La va a romper toda, como siempre. Estamos a pleno viernes y sábado y con muy buen tiempo, porque ya vimos el pronóstico. Se vienen días lindos, muy distintos a los de esta semana. Bueno, Claudia, entonces, y sé que hay algo más, ya le vamos a preguntar a los chicos algo. Sé que hay algo más el próximo 11. ¿Qué es eso que tenés ahí? Contame. La alcancía. Los invitamos a todos a colaborar solidariamente con dinero en estas alcancías. ¿Y dónde van a estar?
van a estar acá en el stand desde kilómetro cero hasta el día viernes de 10 a 18. Y el viernes desde las 7 de la mañana en el nudo vial hasta las 21 y el sábado de 7 a 19. Estas alcancías van a estar también en los eventos acá y en el nudo vial van a ser unas más grandes. Así que cuando vean esto, sumate y ayúdanos a ayudar. Tiene que ser así. Vamos, para evitar cualquier tipo de confusión, es roja en el medio con la fundación, con todos los números, todo numerada, todo bien. Exacto, todo bien marcado, exacto, para evitar vivos. Todos los voluntarios con estas alcancías van a estar con la pechera de la fundación. Perfecto. Y estas alcancías están viernes y sábado, si las ven otros del viernes días. Hasta las 21 y el sábado de 7 a 19. Y el sábado se devuelven y ya no están más circulando estas alcancías por la calle, para que sepan también por seguridad. Esto va todo para los chicos de la fundación, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar la próxima semana? Lo que vendría a ser el próximo sábado, porque sé que hay fiesta en el este. Sí, generosamente tenemos un bono solidario para el Festival El Palenque que se hace en San Martín, y que hay un precio promocional para quienes vengan acá al stand a comprarlos, que es beneficio para la Fundación de Todo Corazón. Así que, o sea, que con la entrada, dos fines de semana de música y de colaboración y de solidaridad. Van a ser más de 24 horas si lo resumimos, pero lo importante es el hecho de venir, de dar una mano y de estar ayudando a la fundación, que hace muy bien a muchos chicos. Que nos sumemos, que es importante, que el granito de arena que da cada uno es muy importante para estas 22 instituciones, que son muy serias, que trabajan muy bien y que ayudan a muchísimas personas de todas las franjas etarias. Lo dijiste muy bien. Los esperamos. Ya está, me lo cerró ella. Lo hace muy bien. ¿Cómo? ¿Qué faltó? Pará, que faltó el eslogan. Ayudarnos a ayudar de todo corazón. Me la rompió toda. Claudia, la rompe toda, Claudia. Así da gusto hacer el laburo, chicos. La amamos. Edu. Es una genia, Claudia. Que la gente sepa que es así, súper noble, Clau, lo que trabaja para la Fundación de Todo Corazón. Es así como la ven, empática, siempre pensando en el otro. Divina, Clau. Así que le mandamos un beso, la queremos. Nos sumamos todos a las 24 horas, por supuesto. Pueden pasar ya por el stand para comprar lo que allí deseen. Así que vayan a colaborar. Horario de 10 a 18 horas hasta el viernes, ¿ok? El stand va a estar donde lo ven, peatonal y San Martín, kilómetro cero, donde está ubicado Edu allí muy bien con su traje hermoso, de 10 a 18 horas hasta el viernes. Y el viernes a la noche comienzan las 24 horas de Todo Corazón. Importante todo lo que dijimos, Edu, gracias. Gracias a ustedes, compañeros, que tengan un hermoso día.